A ver si se oye bien. Estos problemas de internet que tengo. A ver, creo que se oye bien. Ah, por lo que yo veo, sí que se oye bien. Vale.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? ¿Qué tal? Espero que esta semana os haya ido fantástica. Bueno, este comienzo de semana, la verdad. Ya sabéis, hoy juego con compañía. Juego dos mazos. Que tengo aquí. Ahora. Tengo aquí el volumen de el directo. Y no. ¿Qué os decía? Déjame cambiar esto. Un segundo. Dun, 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 dun. Vale, perfecto. Ya sabéis, hoy tenemos directo con Felipe Quintana, uno de nuestros chicos de Euphoria Card Gaming. Y hoy vamos a jugar una cosa que nos habéis pedido. Que es el mazo. Bueno, el Pepe Magician. Que voy a hacer un deck profile ahora. Y dentro de media hora jugaré una partida con él. Ya, durante esta media hora os estaré explicando el mazo y tal y cual. Y a lo mejor me echo una partida hasta que venga Felipe. Que a las 6 y cuarto así estará listo. Con lo cual, no vamos a perder mucho tiempo. He empezado 5 minutos antes la emisión. Ya que tengo algo de unos problemas con internet y no os quiero dejar sin directo. Con lo cual, tenía que tener un poco de cuidado. Estoy con mala conexión ahora mismo, pero si se cae es reiniciar que ya estará. O sea, es un corte que he tenido yo. Bueno, este es el mazo que voy a jugar después, la Pepe Post-Bosch, que estoy yo testeando, la verdad, que no sé jugar nada de péndulos. O sea, nunca he jugado péndulos. Y obviamente voy a jugarlo seguramente hasta que ya no estén o cualquier cosa. Pues vamos allá. Este es el mazo que ya os lo comentaré el jueves. Porque jueves técnicamente es día 14 y ya se podrá jugar Rankeds. Y será el mazo que voy a jugar Rankeds, ya que es el mazo que estoy jugando ahora. Pero vamos a ver el mazo de Pepe Magician. Antes de decir algo, bueno, explicar el mazo y el deck profile. Muchísimas gracias por la cantidad de gente que nos ha dado like durante estos días y estamos a puntito de llegar a los 300 likes. Muchísimas gracias. Y obviamente, antes de continuar con el vídeo, pasaros por la descripción o por aquí a mano izquierda tenéis todas nuestras redes sociales. Y no os olvidéis de pasar por nuestro sponsor, Yu-Gi-Oh! Card Market. .eu. Ya sabéis unos precios que te cagas. Bueno, acabando de explicar eso, que es lo de siempre, vamos con el Pepe Magician. Esta versión es muy parecida a la que mi compañero Jorge Longarte ganó el Trollantot Cup, bueno, el primero, de aquí de Europa. Y es de a mí el que más me gusta y os lo voy a comentar un poco. A ver si tenéis, si estáis diciendo cosas, podéis decir cosas que queréis por el chat. Estamos jugando Triple Dragon Pit. La verdad es una carta muy buena, pero o sea, este mazo ya se va a quedar medio desfasado a partir de jueves, ya que con todo el tema de lo nuevo, ¿no? El Sorcerer, bueno, todas las cartas, todo el meta que viene ahora. Bueno, igualmente os voy a hacer el mazo que lo habéis pedido. Yo juego 3 Dragon Pit. La verdad es que es una carta muy buena. Descartas, destruyes una mágico trampa. Con el Oath Dragon, ya sabéis, recuperas una del extra deck cuando está en, cuando es péndulo, coge una del extra deck, te la añades a la mano y cuando es vocal especial añades de cementerio un Magician o Odd Eyes, monstruo. Que claro, el combo es descartas el Magician y bueno, descartas el péndulo, lo que sea, y después invocando el Death te lo añades. O sea, es como gratis, ¿no? Obviamente, una de las mejores cartas, el Windstone Eye Magician, que es brutal. Esta carta, como escala. Lo que hace es que la destruyes y si controlas un Magician o un Performapal, buscas un Magician del mazo. Bueno, perdón, no lo buscas, sino que lo colocas automáticamente. Con lo que hace, tipo, si tienes Thunder King Rayo, se puede activar el efecto. O sea que es muy bueno.
Estos son los tres que yo creo que son los más estándares que se tienen que jugar. Ahora hay versiones que juegan uno de estos y juegan mucho los de niveles 4, pero yo estoy enfocando a monstruos de alto nivel en esta versión. Por eso estoy jugando tres Dragon Pit, porque quiero invocar el Avia, el Avian y el Kirin. Después estamos jugando el Chang. No, no sé cómo se llama, gente. Chang Ke Magician. Yo nunca lo he usado de escala, la verdad. Y si lo he hecho, nunca he activado su efecto. Una vez por turno. Bueno, tontería. Lo que hace esta carta, que es muy buena, es que una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes tarjetear un monstruo luz en el campo y niega sus efectos hasta la end phase. A mí me gusta mucho esta carta. Después estamos jugando el Tuner para hacer las sincros. El Noble Dragon Magician. Después estamos jugando, obviamente, el doble Luster Péndulo. No necesitas tres en este mazo, la verdad. No, no lo veo yo muy necesario ni nada. O sea, está bien. Déjame encender la luz que me estoy quedando ciego. A ver, estamos jugando 3 Odd Eyes Péndulo Dragón, ya que estamos jugando todas las sincros y fusiones y exits que hay. Y esta carta es muy buena, como escala. Y como monstruo también es muy bueno. O sea, eso que haga el doble daño cuando hace batalla con un monstruo está muy bien. Obviamente estamos jugando una de las mejores cartas que hay, que es el Joker, que cuando se invoca de manera normal, añades a la mano un Performa Pal, un Magician o un Old Eyes del mazo a la mano. Es una carta muy buena. Estamos jugando un Ezreal para, por ejemplo, si te bajan el Beast, este mazo pues muere tranquilamente. Con lo cual, lo invocas, lo petas, ya matas el de esto y te lo follas. Mist Valley Apex Avian es una carta buenísima. Ya sabéis, cuando se activa un efecto en el campo, lo niega y se boncea a la mano. Y estamos jugando el Kirin, que el Kirin también es una carta espectacular. Que durante el turno de cualquier jugador, tarjeteas un péndulo monstruo en tu zona de monstruos. Y un monstruo que controla tu oponente y los devuelves a la mano los dos. Y esta carta no puede ser tarjeteada y destruida por cartas de tu oponente. Con lo cual, está muy bien. Estos son los monstruos. La verdad es que es muy consistente. Si tú tienes la oportunidad de bajar un Navia y un Kirin, date por casi convencido que has ganado la partida. Si no las puedes invocar, si te destruyen y no te sacan las cartas de. Si no te sacan tus escalas de péndulo, date por victoria, ¿no? La partida. Estamos jugando dos Mystical Space Siphon. Esto es como si no hubiese Bosh, la verdad. Si hubiese Bosh, cambiaría mucho el mazo. Seguramente ya ni si jugaría. Pero yo jugaría doble Twin Twister, que es muy bueno. El Sky Iris. Magician y Péndulo. Uy, Magician. Magician y Performance Pal. Y otras cartas, péndulos no pueden ser destruidas. Perdón, no pueden ser tarjeteadas por efectos del oponente. Y puedes destruir una otra carta. Boca arriba en el campo, la destruyes y te buscas un Odd-Eyes carta. O sea, puede ser también la fusión, por ejemplo. Es bastante buena. Y porque tu mano es muy, muy mala. Y tienes esto, te buscas esto, ya te buscas el Joker y. Está bien. El apéndulo local, descartas una carta y tienes dos Magician de nombre diferente en el mazo. Durante el turno de tu oponente no puedes destruir Magician Cards. Está muy bien. Y no, pues, eso se puede activar una vez por turno. Yo, si os digo la verdad, cuando estaba en Japón y esta carta y aquí no había llegado, yo pensaba que iba a ser 10 veces mejor esta carta. Yo pensaba que activabas esto y ganabas la partida. Y no es así. O sea, es buena, pero no es espectacular. Very nice. Ya sabéis, buenísima. Estable ahora mismo. Otra
Otra es Fusion, ya para sacar la fusión, que la fusión es muy buena, que ahora os la comentaré. Y después estamos jugando tres trampitas. Un Silver Scalding, un Warning y una Vanity. Igual que nuestro compañero Jorge Langarte. La verdad es que está bastante bien. He cambiado un par de cosas del mazo porque a mí, pues, obviamente tengo prefería otras cartas. Porque me gustan, nada más. Después en el extra deck no he hecho side porque para un par de duelos que vamos a hacer, no, quiero que veáis mismo la base y cómo funciona el mazo. No con side y tal, sino ahí está. Estamos jugando el Odd Eyes Vortex Dragon. Que es que, bueno, tú invocas esta carta, ¿no? Y con esta carta es invocada de manera especial. Puedes tarjetear un monstruo boca arriba y lo devuelves a la mano. Con lo cual, si es una sincro fusión, lo que sea, lo bonceas y adiós. Durante el turno con el jugador, cuando una spell card. Bueno, cuando un efecto de alguna carta se activa. Shuffleas desde tu extra deck una carta, bueno, un péndulo. Sí, obviamente un péndulo. Lo shuffleas al mazo y ya lo niegas. Es una vez por turno, si no me equivoco. Sí, es una vez por turno. Ya, yo tengo la verdad. Como no he jugado el mazo, o sea, esta carta, por ejemplo, no sé lo que hace. O esta. Ni idea. Vamos a leerla. Con esta carta invocada en más especial. Puedes tarjetear un monstruo en la péndulo, bueno, en la zona de péndulo y lo invocas de manera especial. Sí, entonces esta carta no puede atacar en el turno que activó este efecto. Y solo puedes activar este efecto una vez por turno. Y los monstruos que. ¿Ah? Ah, bueno, y los efectos. Ah, vale. Y los efectos de los monstruos no pueden ser activados durante la Battle Phase. O sea, si pegas y se activa durante el Damage Step, no de esto. Bueno, el Ignister. Una carta increíble. Una vez por turno, tarjeteas un péndulo monstruo en tu campo. O una carta péndulo en tu péndulo zone, obviamente. Las destruyes. Y no tarjeteas y barajas al mazo. Una carta en el campo. Y una vez por turno puedes hacer el especial de un Darkrai Slayer monstruo, pero en defensa importante, pero no se puede usar por sincronía, pero sí por fusión. Digo, por ex. Después. Perdona. Las Exits. Estamos jugando un Dueler, un Paladin, un Castle, un Trapezen. Estos que os lo voy a leer ahora. Odd Eyes Absolute Dragon. Cuando cualquier monstruo de cualquier oponente declara un ataque, puedes desacoplar la carta y negar el ataque. Entonces invocas de manera especial un Odd Eyes monstruo de tu mano o de tu cementerio. Ah, vale. Si esta carta es material de Exit. Y es enviar al cementerio. Puedes invocar de manera especial un Odd Eyes Monstruos desde tu extra deck. La verdad, no sé. Estamos jugando un Bikai, ya sabéis. Un Dracozac. Esta carta que es. Que yo la jugaba en 2013, creo. 2013, creo que era. 2014. 2013. Se jugaba, creo, en el mazo de. Ay, puta madre. Ahora no me acuerdo el nombre. El blaster y todo eso. Sea, bien guay la carta. El Red Eyes Flare Metal Dragon. La verdad, ya sabéis que cada carta que se active inflige 500 de daño a tu oponente. Estas cartas, cuando haces mucho daño, se quedan a 1000 de vida. Pones el Flare y cualquier dos cartas activas se muere. Está bien guay. Y esta carta para hacer las fusiones. Que yo creo que es imposible sacarla, ¿no? A ver. Ah, no, se puede sacar. Bueno. Pero esto. No, yo no la puedo sacar. En fin. Pues ya está. A ver cuándo Felipe puede conectarse. Creo que se va a poner el Skype con nosotros. Y vamos a echar un poquito. Ahí le voy a avisar.
Mientras tanto, muchas gracias por... Ah, ya está aquí. Vale. Dejarme un segundito. Voy a cambiar de escena un segundo. Hop. No es por nada, ¿eh? Es por el... Buenas. Sí, perfectamente. A ver, deja. Ya está. Vale, perfecto. Pues tú dirás. Déjame ponerlo todo aquí correctamente, que se vea el Dolly Network. A ver. Perfecto, ya se ve. Escúchame, pásame el enlace y lo post. Se te paró la voz, ¿eh? No se te oye ahora. ¿Me oyes ahora? Ahora, perdona, perdona, ya está, dime. Vale, que me mande eso el enlace al Facebook y lo cuelgo en mi Facebook también. Vale, voy. Déjame coger esto. Ya está. Vale. Vale, un suscriptor nos ha pedido si podíamos jugar Magician. ¿Tú tienes el mazo? No. No, vale. ¿Tienes una cosa que no sea post-boss? Puedo montar algo en un momento. Sí, si quieres, móntalo. Así. Y ya Si me das... después jugamos el mazo, el post-boss. Vale, pues le hago un par de cambios a la cetro y sillas y... Ah, perfecto. De mientras os digo, ya sabéis, chicos, pasaros por nuestro sponsor yoyocardmarket.eu y no os olvidéis de pasaros por la descripción. ¿Has visto el mazo que están jugando en Estados Unidos del fusionista? Sí, bueno, ya lo conocía. Eso lo jugaba yo con Doppel y mierdas de estas. Sí, a mí también me sonaba, pero bueno, con el Omega se hace más divertido. Lo Omega es la polla. Sí. A ver, ¿qué coño me falta aquí? Omega es la polla. Ah, a ti se te oye perfecto, ¿eh? O sea, que perfecto. Voy creando de mientras. Vale. Pues yo ya estoy. Estoy ya, ya estoy creado, ¿eh? Vale. Da un segundo. A ver si no se me da tan tan horriblemente y cancerígenamente el Magician.
¿Has creado ya? Sí. Vale. Sí, sí. Pues... Ta-ra-ta-ta. ¿Pero a piedra, papel y tijeras le has dado? Sí, no, no sé. Ahora. Ahora sí. Vale. Bueno. Hostia. ¿Tú te crees que no he puesto el mazo? Te has equivocado de mazo. No se pone automáticamente. Eres como muy tonto. Salte y salga de nuevo. Vale, muy bien. Ay, a ver. He visto ahí un pushfire que no era normal, digo yo. ¿Qué? Ahora sí que sí. Vale. Ahí, sin liarla, para YouTube, ole tú. ¿Ya estoy bien? Sí. Dun, dun, dun. A ver. A ver, tío, el efecto de... Joder, la he liado yo ahora, espera. ¿Quieres jugar con eso? Da igual, mira. O ya, tienes mano de OTK. No, ya está. Si se acuerda es que con el viento se me está petando la conexión, pero bueno, no pasa nada. El stream sí, se irá viendo. Voy con un poco de lag, pero bueno. Vamos a cambiar, pues. He puesto el mazo de ahora. Bueno, vale, ahora los dos listos, ¿vale? Vamos para allá. Ya has puesto tú. Bien el mazo. Dime. ¿Has creado tú o creo yo? Ya creo yo. No, es que a mí con el viento, tío, de aquí de Igualada, se está... Una conexión de mierda. Suerte que el stream se dé bien después, porque si no... Joder. Vaya puta mierda. Vamos a bajar el Joker. Activar efecto. Vale. Vamos a buscar nuestro amigo. ¿Busco los dos? Bueno, va haciendo. Joder, vaya manita. Sí.
A ver si no se peta esto. Vale. ¿No habías buscado un shanker? Sí, pero ya lo tenía en mano. A ver. Hago el efecto de Loaf. Voy a hacer PS de un paro de tres. Van a pegar con todo, ¿no? O no, tú dirás. A ver qué es. Vale. Y a ver. Mi novia está spameando likes en Facebook. Así, 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 como tiene que ser. Sí. Voy a activar el efecto de paladino. Voy a setear aquí dos. Y vale. Listo. A ver qué pasa. Qué alegría, Calvoroto. Bueno, 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 bueno. A ver. Venga, entra, entra. Joder. ¿Sí? Sí. Efecto, ¿vale? Vale. Voy a buscar. Busca, busca. Y ahora no quiero gafar, pero me va bastante bien internet. O sea que vamos a rezar un Padre Nuestro para que siga funcionando. Okay. Joder. Sí. Vale, la invocación no da nada. Pues voy a robar, ¿vale?
Mierda, esto ni a luces. Ok. To the graveyard. Y me quitas 700. Robo. Vale. Voy a activar el efecto. Vamos a otra. No tengo site, ¿eh? Vale. Bueno, tampoco no es tan complicado, ¿no? El mazo así, el Magician. No es... combos ahí muy largos. No, bueno, de hecho el mazo es bastante plano en sus jugadas, no hay que comerse mucho la cabeza. Y porque ahora acabo de robar el Avian y digo, bueno, si invoco un Avian y un Kirin es como ganar la partida casi, ¿no? Hombre, casi, casi. No, no sé, yo cuando jugaba el mazo ganaba muchas partidas así. Joder, macho, qué diferencia. Otra mano tenía tres Star Drawing de mano y ha sido en plan de ¿qué coño hago con esto yo ahora? Hostia. Ah, que estás sí. Jugando las sillas, ¿no? De nivel las sillas y tal. Vale, vale. Capisco. Remueve y añade ya si quieres. Sí, bueno, creo que te va a caer lo que es la del atún. La típica. Si esto le apetece. Entre que los servidores están lejos y la conexión es mierda aquí en España. Bueno, vale. Bueno, voy a pensar, espérate. Sí. No hay prisa. Okay. Joder. Te falta invocar al Norden, ¿no? Sí. No hace falta. Vale. Vale, una silla solo. ¿Buscas la otra? No, entraba con el efecto negado. Ah, claro.
Pincho el Serafinito y la orilla. Vale. Si os parece interesante el mazo de Quintana, ya sabéis. Poner ahí un comentario para enseñarlo y tal, nosotros lo enseñamos. Lo enseñamos todo. A ver. Esto como coño. Qué mierda de jugada que he hecho entonces. Ah, bueno, espérate. Okay. Bye. Vale. Okay. Quítate 1000 por la Instant Fusion. Vale. Y en la misma end. ¡Hala! No me he metido el Pleiades. Bueno, a ver si tengo yo. Bueno, pues ponle un token, ya sabemos que es el Pleiades de Terrayes. Que se me ha olvidado quitar el... No te preocupes. El Nova por el Pleiades. Está bien. Un Pleiades. Rikin, Rikin. Hala. Pues. Vale, vas. Tú estás en Vaya Golomeo. Vale. Voy a entrar en Mephase 1. Y te voy a invocar el Joker. ¿Algo? Busco. Vale. ¿Qué me dice? Voy a retirar el Omega. Dale. Esto es uno y cuentas hacia allí. Vale. 6. Pues la otra. Pero la otra punta. Toma. Joder. Busca lo que quieras. Bueno, ahora mismo.
Venga. Hola. El buen Omega. Antes de que entre el Omega, te subo esto. Interesante. Vale. ¿Baylor? No, estoy... el... Sí. Del Teros, el Norden y tal. Y te pego con todo. Pium, pium. Llegas a cogerme otra carta, tío, y digo, aún puedo bajar. Es que tenía todo rango, todo escalas 8, ¿sabes? Digo, hostia. Vaya putada. Te faltaba la escala pequeña. Claro, que es la que me has cogido tú. Y digo yo, hostia, qué mala suerte. A ver, al primero. A ver, Quillo, a ver. Activar esto. Busco, ¿vale? No puedo destruir la verdad. No. No. Con lo cual me ha añadido a la mano. Todo. Vale. PS2. Turno. No apesta ni no. Descarado, Lo sé. A Weberi Nice. Sí, Weberi. Super útil. Un tifón. Vale. Vale. Me podría haber robado 1006, hubiera sido más útil. Te lo bonzuelo. ¿Lo bonseas? ¿Con él mismo? Sí. Mal. Te tiro Scolding. Vale. Joder. Para allá. ¿Hago efecto del Magician? Vale. Joder. ¿Hago Kirim? Te pego. ¿Baraja? Sí. Best of the West. Hostia. Vale. Capisco. Bueno, traigo el... El menos mil cuando puedas. Sí. Te subo el... Te barajo la escala. Vale. Me rompes el orto. ¿Sí, no? ¡Ah! ¡Ah!
Es una broma, ¿verdad? No, no, juego fragancias de base el mazo. Vale. Pasa turno. Bueno, vale, esto me vale. ¿Vale? Sí. Claro, si algo se invocara de manera especial, pero no. Vamos a buscar esto. Y vamos a pasar el turno. Bueno, 2100 y a ver qué robo. Duro. Oh. Venga, va, vamos a. Bueno, está bien, gente. Vamos a jugar Pepe post-Bosch. Vale. Vamos para allá. Cambiar el mazo. Ya está. ¿Has creado ya? Sí. Ti 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 ti. La triquiñuela del siempre papel. Vamos para allá. A ver. Esta mano es una risa. Turno. No me ha cargado el duelo todavía, espérate. Ah, vale. Tranqui. Es una broma esta mano. Vamos, plátano. Joder, una set. Sí. Porque mi mano tienes que verla. Qué mágico y maravilloso todo. La mía no es mejor, pero bueno. Pero mientras bajes un bicho es mejor que la vida. Hola. Dale. Hola. Baje. ¿Algo? Maxe. Pues activo el lizador. Perfecto. Perfecto. ¡Oh, qué alegría y acá Alboruto! Otro perrito piloto. vale. Voy a acabar. Sí. ¿Eso ha sido de top deck? Eso ha sido mi robo del Lizaro. Ay. Nuestro compañero mago. ¿En español cómo es el wizard?
Hechicero o péndulo, creo. Es hechicero. No sé, ni los abrí ni me los leí. Mil. Vale. ¡Uy! Está mal, no, no está mal, ¿eh? Compañero. Oh. Búscate el Pushfire, anda. Pushfire, sí. Tienes toda la razón del mundo. Que se huele el Pushfire. Hombre. Si no... Vamos a tirar Pushfire y Lizard. ¿Algo? No. Activa el efecto del Lizard. Vale. ¿Y el robo de carta? No, espera, no puedes. ¡Ay! Es verdad que no es el mismo péndulo. Aquí me he liado yo mismo, ¿eh? Pues espérate, no actives. Bueno, piénsatelo bien. Vale. Devuelve la carta que has robado. Y súbetelos a la mano y piensa. Voy a hacer un cambio rápido. Voy a hacer todo barajo, pues. Muy bien, Kazu. Voy a hacer... Voy a destruirlo, ahora sí. Vale. Y voy a robar carta. Joder. Mierda, pavo. Voy a hacer PS. Ok. ¿De eso solo? A ver, pienso. Pues... Turno. A ver qué tengo aquí. Vale. OP. Vale. ¿Tienes para reventarme? Creo que sí. Joder, si tienes para reventarme. Sí, invoca la que tú quieras. Poderoso. Y ahora la cosa es...
Okay, Makim. Ah, tengo que invocar. Claro. Me ha faltado a mí un bicho. Activo buscar en Landface. El colega. Bro. Que echas de menos el vanilla igualmente. Lo meto. ¿No juegas el vanilla tú? No, no juego Clash, pero sí, seguramente me meteré uno. Te destruyo esto y barajo el plus fire. Ah, ¿se destruye? Oh, hostia, qué buena, ¿no? Sí, es la puta polla. Igual que el Infinity, ¿no? Buah, qué descubrimiento, chaval. Fue como descubrir América. Tú ya. No, no puedo hacer nada, segurísimo. A ver, ¿qué robo? Best card, Europa Est. Da igual, tiene un warning. Bueno. Mi manito ha sido apoyonante, tío. ¿Lleva sight? No. Sí, wow. Pero se me va. Le he dado directo. Vale. No sé qué quitarme de main. A ver. Vamos para allá. ¿Algo? No. Podemos hacer efecto. Papoy. Pushfire. Y nuestro amigo y compañero. Hacer péndulo. Voy a invocarlos, ¿vale? Vale. Y voy a vanishar esto. No he hecho normal aún, ¿correcto? Correcto. Me he cebado un poco yo ahora, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y cómo entra tanto bicho? Sí, tío, de normal el Trick Clown y de especial por el Norden. Ah, vale. Sí. A ver qué hago yo ahora. Ah, sí.
Perfecto. ¿Cómo David da un Luster y un Pushfire? Hombre, paso están. Joder. Vale, amigo. Te toca. Vamos a robar un cartón. Oli. Vale. Dale, mi amor. Oli. Si no me sacas de Exitón, todo irá bien. ¿Todo bien? Sí. Y yo que me alegro. Pienso. Qué raro. Bueno, vale. Dale amor. Sí, sí. Dale amor. Cuando entra, vale, entra, sí. Voy a triar al Infinity. Pues Te mueres muy fuerte. Una viaja. Muchas gracias a todo el mundo que está viendo el streaming. Cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis. Mi novia quiere saber por qué caminas raro. ¿Yo? No, mi puta madre. Es claro que tú. Es el swag. Joder. Juega, juega. Bueno, espera. Tarata, que lo puedo hacer más bonito. No. Sí que era bonito, sí, ¿eh?
Juega, juega. Vale. ¿Qué te traes, my friend? Eso quiero saber yo. Y aún no has hecho péndulo, Sokhan. Hostia, el Time Space tarjetea. ¿Tarjetea? ¿Se considera solamente un No, tarjeteo? no, tarjeteo. No, ¿verdad? O sea que es, sí que se podría tirar. Correcto. Pues lo voy a hacer. Va a caer. Es muy bueno, el Karel Gorgon este. Me lo he puesto yo. ¿Qué hay por el site? Si quieres, sí. ¿O acabamos el match? Bueno, acabamos. No me he metido el de Esferal en el extra, soy un tío muy listo. ¿El que no te has puesto? ¿El extra? El de Esferal. El King. Yo lo que me he puesto es el cargador. El cargador de este. El que has invocado tú. Se me ha olvidado. Pero quería quitar el Emerald. Que, va a Sí, pero es que subir. no sé qué bicho de mierda llevo que estoy jugando el al otro tonto este. ¿Cuál? Pues venga, vámonos, átomos. Ahora. Dale, güey. Órale. A ver qué hago yo. Puta madre. Bajo de normal. Sí. Otro. Sí, pillo la tortuga. Dale. Que para lo que quiero hacer es mejor. Voy a pinchar Pincha, pincha. el juggler y el monkey y voy a buscar ya por el juggler, ¿vale? Vale. Llega a ser la tortuga nivel 1 y el monkey nivel 6 y flipa.
La tortuga es muy buena. Oye, ¿has buscado dos o solo uno? Solo uno, solo uno. El Lizardrop. Buscaré el Hattricker y me falta un Skullcrobat que ahora lo encontraré. Es buen Skullcrobat. Crobat. Y ahora te digo qué hago. Voy a robar por la tortuga. Roba. Voy a reventar el lagarto. Reviéntale todo. Y ahora qué. ¿Me dejas poner el nuevo o me tiras un Veiler al Tolemaus? No, juega, juega. Sí, sí. Perfecto. ¿Te imaginas si se quedaran los materiales, la virgencita? Sí, bueno, claro. Pero como no se quedan, no jodemos. Pues no. A ver. A ver cómo hacemos esto para ganarte. Está difícil. ¿Mejor si es normal algo? No. Efecto. Vale. ¿Eh? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tortuga? Ah. Vale. ¿La activo? Vale. Vale. ¿Activo el monkey? Voy a responder, ¿vale? ¿A quién? Cuéntame. Vale. Robo igual, ¿no? No, es un efecto continuo, no resuelves. Vale. ¿Revuelves el Joker? ¡Suelto! Sí. Y busco un péndulo, ¿vale? Ya está, tuyo. No, no tengo. Vaya. Venga, vamos a echar otra. ¿Quieres meter side? Sí, vamos a después de. Bueno, o sea, mientras jugamos el match, metemos side deck. Solo recuerda que mi Emerald es un cargarón este. ¿Cómo se llame? Vale. Está... 15 segundos. Vaya, pasa nada. Si robo un bailo, soy feliz. Bueno, algo es algo. Porque empiezo yo. Me he equivocado. La costumbre ahora de empezar segundo. No pasa nada, no pasa nada. Así es más difícil. Espero que no tengas una mano broken. Sí, vas a flipar, chaval. Joder. Casi me da un algo. A ver. Pues ya, invocación normal. ¿Algo? Sí. Vale. A la invocación, ¿no?
No, ni al normal es esto, ni al efecto. Ah, es verdad, efecto. Se vale extra deck. ¿Algo? No. Ok. A ver, pienso aquí. Pienso. Vale, sí. PS. P2. Ok. ¿Algo? No. No. Perfecto. Dueler. Hay Dueler. Demon. Es invocado de normal y de especial y todo, ¿no? Sí. Pues no. Vale, efecto. Uh-huh. A ver. Me busco Pushfire. Vale. Activo Very Nice. Very Nice. ¿Algo? Dama Jungler. Cago en Deu. Efecto Lizard. Vale. Activo Pushfire. Joder. La acabo de robar, la acabo de robar. Vale. Bueno, pero has hecho normal y péndulo ya, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno. Sí, ya dejo el campo, más o menos. Me voy a añadir un Joker. Invoco un Damage Jungler. Sí. ¿Qué te has buscado? El Joker. Buah, he hecho mal el cálculo, pero... Está bien, va, no es. Lo que la Virgencita de Guadalupe quiera. ¿Luster Pushfire? Sí, si tuviera algo más sería hasta bueno. Sin miedo. Ay, me muero, gente. Efecto del plus fire. Capisco. Un poco de normal. Vale. Okay.
Correcto. Ah, ya que voy. Cuando llegas a tener otra escala y me destruyes la vida, ¿eh? Pues si tengo otra escala, te gano, que es diferente. Ya, por eso. Pues creo que me toca a mí, ¿eh? Esta mano ya. Pues nada, invocación normal. Vale. Macaco y busco otro, ¿vale? Vale. Macaco y Lizard. Perdón, Activado, perdón. supongo, ¿no? Macaco y. Sí, ahora lo activo. Y el tonto este. La mejor carta del mundo. Voy a hacer péndulo. Espérate. Ah, dime. Vale. Hago péndulo de 3. ¿Vale? Vale. Roba una. Yo activo el efecto de Wizard. Vale. Voy a tarjetear a. No creo que robes. Da igual. Al Push Fire. Ajá. Y al Macaco. Vale. ¿Vale? Sí. Tu extra. Tu extra. Y me voy a añadir. Esto, el Joker, ¿dónde está? No tengo más. Ah, sí. Y voy a tener que invocarte. Esto. ¿Robas una? Robo una. Castel. Si pego con todo, no te gano. No. Oh, sí. Son 3.000. Bueno, voy a asegurar. Vamos a pegarnos. Bueno, vamos a jugar con Cidedec. Hostia, no he robado un Vector ni un Draco Face Off, tío. Ni uno de los dos, Terrible. ¿Tú qué te quitas, tío, en el side contra la Mirror? No sé si lo estoy mirando ahora. Tampoco tengo muy claro qué me voy a meter. Pues yo a lo mejor tengo todo. Todo.
Ya. Vamos a ver cómo sale esto. Porque la verdad, ni puta idea, ¿eh? You can choose, my friend. Poca broma. Mano de mierda. ¿Tan mala? No me lo creo. Yo tampoco, bueno, son cosas que pasan. Bueno, la mía también está finísima, tío. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Sorbete de fruta. Vale. Vale, turno. Pues voy a buscar. Sí. Hostia, hasta jugar número 80 es bueno, tío. Pero el problema es que no hay hueco. El que retira al cementerio. Je. Está bien el bicho. Sí, pero es que no hay hueco, tío. Hola. Perfecto. Lo intento. Pues magical. A ver, espera un momento. Sí. Son las que controle ahora, ¿no? Sí. Si haces esa, correcto. Pues, ¿Juggler puesta? ¿eh? ¿Juggler? ¿No? ¿Maxe? Yo tengo que descartar una carta. Maxi, sí. A pensar entonces. Voy a invocar. Te saludan Felipe en el chat. ¿Quién? Un tal R. Weather. Ni puta idea. Y el Xavi también está mirando. Qué pajillero. Dale like, hombre, dale like, hombre. Sin miedo. Doro. Perfecto. Okay. Hostia, no ha sacado ni una Gidin esta. ¿Cómo se llama? Gidin Ariane. No, pues si no me la robo, ¿qué voy a hacer también? Es que ¿Juegas dos o tres?
3. Robo por la... Roba, roba. Pues no me gusta. Robo por el Lizadro. Dale, dale, amor. Menos una piedra. ¿Vas a hacer Maxi Challenge? No. Si fuera seguro que te voy a ganar, sí, pero no es el caso. Damson. ¿Te has quitado 500? Ay, de la Webley, no, perdona. Siempre se me olvida. ¿Y de qué pierdes 1.002? 200 de... Y por... y 1.002. Ah, vale, sí. Nada, déjame, yo voy yo a mi rollo. Nada más. Nada más. Yo. Venga, Macaco, busca. Voy a hacer invocación normal, efecto, vela. No. Busco. Vale. Busco la guitarrilla. Es muy buena la guitarrilla. Ah, la voy a activar. Voy a hacer péndulo Sokan. Y si te esperas, mejor. Lance. No, sigue. Estaba pensando otra cosa. Vale, voy a hacer péndulo de... de 3. Efecto de Wizard. ¿Target? Luster y Macaco. Luster y Macaco. Sí. Hola. Vale. Uno. Dos. Voy a robar una. ¿Correcto? Vale, por ahora sí. Pienso ahora. Pienso. ¿Qué es lo otro que te has buscado? El Skull Crobat. Vale. Son... A ver, déjame leer. Voy a activar el efecto. A tu Joker, ¿vale? Vale. Exit. Toma. Declaro efecto, ¿vale? ¿De qué? Del Majestic, el paladín. Ah, pues espérate, roba. Roba. Y ahora voy a activar su otro efecto, ¿vale? Pues entonces robo yo. Pues roba otra. Y ya activo el efecto, ¿vale? ¿Cuál? ¿El de invocar o el de reventar? El de reventar. ¿Y qué barajas el payaso? El Trick Clown, sí. Espera. Bueno, da igual, sí. No, si quieres, cambia. Sí, cambia. Porfa.
Voy a cambiar. Hola Charlie, ¿qué tal? Sí, devuelve el Joker. Okay. Y vamos a empatar. Pium, pium. Y te pego al de esto. Robo. Vale. En face. Vale. Me he robado algo interesante. Voy a robar, ¿vale? Sí. Lo que toca. Ay, qué alegría, qué alboroto. Otro perrito piloto. Pues nada. Here we comes. Con eso haces la Biblia. Dime. Con eso haces una Biblia. Sí, bueno, yo. Tienes para ganarme, ¿no? Sí, creo que sí, si no tienes nada. No, no, es que tengo 5.800. Dale, dale. Dale otra. A lo mejor no tendría que haber. Tendría que haber solo pegado y ya está. Y haber pasado turno. Se ha caído la conexión aquí, ¿o qué pasó? A ver. A ver si la colección. Epa, se me ha caído, tío. Pues, ¿quieres seguir otro día? Sí, seguimos si quieres. Bueno, no, o sea, puedo jugar más, ¿eh? Sí, ya está vuelto, ya ha vuelto. ¿Sabes te va no, a lo ahora? Porque tengo. Me están esperando aquí y tal. Sí, pues dale, tío. Gracias por venir, ¿eh? Vamos Venga. Hablando. Venga, Hasta tío, luego. Cuídate. Muy bien, gente. Perdonad por la caída. Ya sabéis cómo está el internet. ¡Ay, mi Charlie! ¡Cómo lo quiero! Que no, mira. Es una versión distinta. Mira, os hago el death profile. A ver. Estoy jugando. Me da un poco lagueado esto. Estoy jugando algo diferente al tuyo. Estamos jugando un Hattricker, un 3 Pushfire, el Damage Jungler 3, 2 Lizard Drow, 3 Macacos, 3 Hechiceros, 2 Jokers, una Tortuguita, 3 Maxes, 2 Veilers. Dos Luster Péndulos, dos Master Péndulos, un Mirror, dos Vectors, las tres Dracov, las tres Wabrings, dos Distance y las dos trampas de estas, que son buenas. Después el side deck es. Estoy probando aún. Y el extra deck es muy simple: el Dino Power, este, el Eder, un Ignister. Reflexia, Ptolemaeus, Dueller, esto hay que cambiarlo por un Calgorgón de estos, como se llamen. ¿Cuánto ataque tiene? Vale, sí.
El Paladín, obviamente. Diamond, Castle. El Feralimps. 103. El Cargorón este, ¿cómo se llama? El Trapeze. Ahí los dos. Y los fulanitos. Simplemente eso. A ver cómo se está escuchando. Ya está, se escucha bien. Voy a salvar. Voy a jugar el último duelo de la noche. Y lo voy a jugar. Voy a crear y si queréis venir, podéis venir, gente. Voy a poner nota de Bosch. Vamos a darle aquí. Y ya. Vamos a esperar a que venga la gente. Que no suelen tardar mucho. Si no tardan ellos mucho, yo soy feliz. Este mismo. Da igual realmente la experiencia que tiene y tal. O sea, lo importante es jugar el mazo y poco más. Vamos a empezar nosotros primeros. La mano está bien, está bien, está bien. Vamos a ver. Ahora, claro, sin acompañante va bastante mejor, así os puedo explicar lo que hacemos. Bajo de manera normal esto para buscar el monkey. Y monkey se va a añadir. Se va a añadir. A Wizard. A Wizard, a Lizard. Left. Y voy a poner right. Right. Sí. Voy a meter la de esta. Okay. Vamos, esto extra. Extra. Claro, he buscado el. Podría haber buscado cualquier mierda. Pero realmente, si me hubiesen tirado el Damage Jungler, hubiese perdido bastante. Me voy a buscar obviamente el Push Fire para poder combar con el Luster. Y vamos por aquí, por aquí. Ahora activar el efecto del Luster. Y vamos a invocar. ¿Qué invoca? Vamos a invocar a esto. Esto. Esto me lo añado a la mano. Vamos a activar el vector. Y vamos a hacer péndulo. Vamos a sacar mano de Infinity. Esta es la mano más normal que se puede hacer, la verdad. Bastante tranquilita. Pim. El único problema es que no busca. No tienes. O sea, cuando acabas, no. No tienes el otro Joker en mano. Pero bueno. Sirve de igual. Que una Macfe te jode la vida. Vamos a bajar Reflexia. Vamos a setear la de esto. Y vamos a pasar el turno. Recuerda que mañana tenemos vídeo en el canal. Hiu. No, tío, te lo voy a negar. Te lo voy a negar, lo siento mucho, pero te lo voy a negar. No me gusta un pelo. Ah. Vale, perdona, perdona.
Ya el típico tonto que dice, sí, no activo nada, y después dice, efecto. Lo invoca para ser bonito, porque otra cosa no puede ser, ¿no? ¿Listo? Ah, con Dios. Ah, mira, es tonto, mira, típico tonto. ¿Qué dices? Ah, pues cañada, cañada. Me da igual, me la suda. Amor. Hostia. Toma. Luz, fuego, destrucción. Y el perro pasado, ¿no? Ajá. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ah, sí, tiene lo que. Me peta el lustre. Joder. Me ha humillado el pavo este. Y pasa turno, y ya está. Ch, lo que he robado, gente. Papoy. Papoy, papoy, esto tiene que ser en posición de ataque, el bicho. Vale. Una de dos, da igual. Pillamos al Vector. Pillamos al Vector. O al fulano este. De escala. No, pillamos esta. Tengo que pillar esta. Vamos a poner Luster 135. Ah, ok, lo que diga él. ¿Qué ha tocado? Tails. Y Tails es el Draco. Vale, esto se va aquí. Esto se va a right side. ¿Dónde está? Aquí. Sí. Ya, GG, ¿no? Robado. Vale. Y porque ya me lo follaba el tío. A ver, vamos a hacer side contra esta mierda. Porque, hombre, yo metía esto y a tomar por culo, eh. Yo sí. Te mato un monstruo de 2000 de ataque, tío, y te lo follas a los demás. ¿Por qué me lo saco? Buena pregunta. Esto no me hace nada, esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. El Veiler es interesante. Sí. Esto, ¿con monstruos de cuánto ataque? Bueno, es que todos los monstruos que controla, ¿eh? Venga, vamos para allá. Empezar segundo, obviamente. Vaya día. Vaya manita que tengo, la Virgen de Guadalupe. Ay, la Virgen. Vale. Tira Max. Poco rota la mano. ¿Vale? Bueno, se le invoca, yo voy haciendo.
Vale, dos. Vamos allá. ¿Qué puedo hacer yo con esta mano? Muchas cosas lindas y maravillosas. Ay, mía. Que es buena la mano, gente. A ver, si invoco primero eso. Si invoco primero el Joker. Sería interesante. Ahí meto la Wolverine. Lo puedo hacer después. Voy a hacerlo después. Vamos para allá. Vamos a buscar esto y voy a invocar al Dame Jungler. Ok. Llego a ver si ok. Yep. Pues mi mano es muy buena, gente. No me interesa gastar el normal summon. Voy a invocar esto y voy a pillar al Wizard. Vaya, hijo de puta. Ya me la juego. Yo esto lo paso a esto. Bam. Me la voy a jugar, efecto. Voy a activar el efecto. Como jode eso, eh. Lo voy a activar. Voy a destruirlo. Esto. Y esto. Y voy a buscar dos. Voy a buscar Joker y Lizard. Y voy a activar el efecto de Trick Clown. Trick Clown. Y voy a pagar 1000. Vale, voy a activar esto. Voy a robar carta por el efecto de la guitarrilla. Perfecto. Y voy a activar el efecto de esto para robar otra carta. Ya, porque tengo esto. Activar en battle. Ok.
Voy a activar el Damage Step. Activar el efecto de esto. Y lo volvemos. Y lo transformamos. Ok. Ahora pegamos con 600. Pegamos con 1000 Kini. Pegamos con 1000 Kini. Ah, vale, ya lo he quitado. Vamos a setear el 3 azul este. Vamos a setear esto. Y vamos a pasar al turno. No nos impide. Vale, está bien, ok. Uy, a ver, esto es un registro de hijo de mil puta. Joder, cómo robas, ¿sabes? Cómo robas. Vale. Boom, headshot. Ya, próximo turno da igual porque le volví a hacer el mismo daño. Sí, la verdad es que sí. La verdad, ahora rectificando una jugada, creo que no tendría que haber invocado el Jammed Jungler. Ya que es un 0-0 que no puedo hacer absolutamente nada con él. Está bien muerto. Y yo tendría que haber seteado el Twin Twister. Ahí se robaba. Vale, activa esto. Roba una. Efecto, es una vez por turno. Sí. Es un problema. Madre mía. Pues esto, gente. Vamos a dejarlo por aquí el directo. Ya, no sé cuánto tiempo estoy ya aquí con el directo. 2 horas y 6 minutos con el directo. Ah, qué asco, gente. Me he comido una pipa. ¿Sabes cuando la pipa está mala? Uf, horrible. Bueno, gente. Muchísimas gracias por ver el directo. Espero que os haya gustado. He jugado dos mazos diferentes. Os he enseñado dos mazos diferentes. Recordad que mañana tenéis un vídeo a las 10 de la mañanita. De un mazo muy, muy divertido y muy bueno. Que será muy, muy bueno en cuando caiga ya, el día jueves. La gente ya lo está testeando, o sea, yo no digo nada más. Y nada más, muchísimas gracias. Espero veros el jueves, ya jugando Ranked, si todo va bien, sí, con este mazo. Y nada más, recuerda pasaros por todo lo que está aquí. Y por la descripción, si se olvida de algo. Y no os olvidéis de pasaros por nuestro sponsor, yugiohcardmarket.eu. Ya sabéis, adiósito, amigos míos.